Hermanos, esposas, primos, incluso viejos amigos. El Tribunal de Cuentas, responsable de controlar el gasto de administraciones públicas, partidos políticos y fundaciones, acoge en su interior a casi 100 familiares de altos cargos. Lo cuenta hoy El País. De los 700 empleados que tienen plantilla, el 14% tienen lazos familiares entre ellos. Y casi uno de cada 10 son parientes de altos cargos y representantes sindicales. Pero acepto que haya hermanos, familiares que puedan estar contratados casualmente, pero que valgan, pero tanto, es muy, muy sospechoso y además es coincidente con una política que se ha hecho en este país, que es la del enchufismo, la del caciquismo, la de las redes clientelares. Veamos dos ejemplos. Javier Medina Guijarro. Este hombre, Javier Medina, preside la sección de fiscalización. En el Tribunal de Cuentas trabajan dos hermanos, su mujer y un pariente de su esposa. Unidad con su ley orgánica de 12 de mayo. O el expresidente del Comité de Empresa de UGT, Julio Ronda. Además de su exesposa y su hijo, también son empleados su actual mujer, su cuñada, dos sobrinos, su nuera y un amigo de la infancia. Para CGT es cuanto menos llamativo. Absolutamente vergonzoso, no puedo decir otra cosa. Vergonzoso y además que hay que actuar contra ello. Y nosotros, la CGT, estamos estudiando la posibilidad de poner una demanda en la Fiscalía Anticorrupción. Desde el organismo insisten en que los puestos se consiguen por oposiciones abiertas, pero algunas voces internas critican que los examinadores sean en su mayoría miembros del Tribunal de Cuentas. Con lealtad a él. Algo que su presidente ya ha anunciado que probablemente cambiará. Graduado escolar o bachillerato y conocimientos informáticos solo de Windows. Es el currículum de la mayoría de la plantilla de informáticos del Tribunal de Cuentas. Solo 5 de los 60 informáticos son especialistas. Son los datos que publica El País y que el Tribunal de Cuentas confirma. Una falta de formación para algunos frecuente. Desgraciadamente, esto es la punta del iceberg que ha salido en la prensa porque alguien se habrá cansado de aguantarlo dentro de ese entorno. La falta de conocimiento de la plantilla ha hecho que tengan que acudir profesionales de fuera a solucionar problemas. Y eso que los jefes de equipo de este departamento cobran 3.000 euros mensuales. Es que entiendo que la administración debería profesionalizar más y no ser, digamos, tan frívola a la hora de ocupar determinados puestos. El convenio facilita los ascensos de los trabajadores con 5 años de antigüedad en la plantilla, sin tener en cuenta su titulación. En algún caso puede pasar que se entienda como un premio esa mayor retribución para una persona que tenga una antigüedad determinada. El presidente del Tribunal de Cuentas acudirá al Congreso a explicar la política de contratos. Después de que esta semana se conociera que el 14% de los empleados tienen vínculos familiares.